Ey, ¿qué pasa, Peña? No me he dado cuenta que estaba sonando tremendo temardo. Es decir, ¿por qué la música se ha vuelto como tan putamente épica de repente? Es decir, que... ¿Es porque estamos justo al final del juego? Hacer ya lo de la tarjeta, que si no luego me sale el típico... ¡Joder! Ya está. Pero hemos solucionado. Ahí estamos. Entonces, nos quedamos justo aquí. Y que habíamos comprado equipo. Y tenemos. Pues, y pues bueno, y nos quedamos justo a medio tarde. Así que nos vamos a ir de evento con el amigo. Con el negro. Y después, pues por la noche a dormir. ¿Y cuándo comienzan las clases? Tendría que mirar el calendario. Tendría que mirar el calendario porque. Porque sistema puede ser. Calendario. Empieza en el 8. Estamos a 4. Vale. O sea que todavía van a tardar unos cuantos días. Hombre, no creo que en estos días subamos al otro al máximo. Pero básicamente se quedará ya. Pues casi casi para subirse. Se quedará ya casi casi para ser subido. Venga, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal, Giuseppe? ¿Quieres papeo? Hombre, te invita a comer. ¿Quieres ir a quedar con él? Estamos al restaurante. Hay evento o simplemente es. No, simplemente es. Es sin más constelación. ¿Podrías hacerse más fuerte? Podría, en verdad nos caemos de puta. De puta pena. Como con todo. Venga. ¡Hola! ¿Te has fijado los símbolos y los carteles tan raros que importa la ciudad? Sí, de hace mucho tiempo además. Me pone la carne de gallina. Nix estará alterando las mentes de los demás. Deberíamos ir al tártaro. Un mes se pasa menos canta un gallo. Pero si ya hemos estado en el tártaro y ya hemos conseguido todo. Este culto misterioso ha puesto carteles por toda la ciudad, pero no han hecho nada más. Eso no es malo, pero sí un poco inquietante. A ver, no, Aegis, sí es malo, es decir, tenemos a una secta. Pegando lo que son carteles por toda la ciudad y haciendo pintadas. Es decir, eso como mínimo constituye algún tipo de delito de contaminación y seguramente alteración del orden público. Bueno, igual no, claro, igual alteración del orden público no, porque no. Porque no han hecho nada, nada raro. ¿Qué me llama? ¿Has sofocado en ese momento? Claro. De pronto, si quieres quedar conmigo mañana. Venga. Total. ¡Genial! ¡Me muero de ganas! Fuka parece emocionada. Total, no, no tengo nada que hacer. ¿Qué quieres hacer? Dormir. A ver, podría quedar con el otro, pero realmente me. Me da un poco igual si quedar con Fuka o quedar con el otro. Es decir, y a los domingos los tengo libres. Es decir, ya no tengo ningún social link que requiera de ser exclusivo un domingo. Así que ahora, si me piden salir el domingo, pues podré salir los domingos. Las vacaciones de invierno acabarán pronto. Y no he hecho una puta mierda. Hoy has quedado, que es la hora de marcharte. Voy a quitarme las notificaciones aquí del Discord. Veo cuatro. Y pienso que tengo algún mensaje por ahí. Y en verdad no tengo ningún mensaje. Ahí está. Centro comercial Polonia, Power Records. Te la estás pasando bien con Fuka. Anda, pero es la banda sonora que estaba buscando. Sé que ha sido fácil. No lo podía encontrar por internet. Qué raro. No es que sea muy grande la tienda, pero tiene un montón de CDs difíciles de encontrar. Igual lo que es una tienda de música antigua y por eso mismo. Creo que no les he encontrado por internet. Y por eso mismo la tienen. A veces en las tiendas así grandes físicas puedes encontrar auténticas reliquias. Parece que Fuka está disfrutando de su vida libre. Mira lo que es lo de lo que quería hablar contigo. Parece que Fuka le está dando vueltas a algo. De la misma forma que la vista y el gusto están conectados, creo que pasa lo mismo con el oído y el gusto. Supongo, es decir, supongo que hasta cierto punto si estás escuchando algo que te gusta mientras comes, supongo que sí que te puedes saber más rico, hombre. Si estuvieras escuchando sonidos de pedos mientras comes igual, pues sí. Sí, tiene sentido, sí, tiene sentido. Es como cuando escuchas cómo se explota la salsa de un filete a la sartén.
En mitad de imágenes al sabor, no. No, yo inmediatamente me aporto porque eso está. Eso te está saltando, Fuka, te estás quemando. Ah, explica muchas cosas. Dicho esto, ¿crees que hay alguna forma de conectar la música a la cocina? De hecho, sí, me suena que sí. Me da bastante igual, creo que sí. ¿De verdad lo dices en serio? Ay, qué emoción, quizás debería investigarlo. Fuka parece feliz. Tu amistad con Fuka ha mejorado considerablemente. Tienes un objeto que podría alegrar a Fuka. No sé, es decir, llevo, debería haber comprado flores o alguna mierda así. Tengo desde el capítulo 1 en las antiguas. No tienes objetos de ese tipo. Ah, tengo otros. Es que sé que le gusta algo tecnológico. Pero hace falta, Josepe. Parece que a Fuka no le ha gustado tu regalo. Hija de puta. Ay, lo que pasa es que debería comprar regalos. Tiene coño que con la cantidad de ingente dinero no he comprado ni un puto regalo. Compré lo de la ducha de Ganesa. El muñeco yo no sé ni dónde lo he sacado. Saludos. Compré la hucha de Ganesa y ya está. Es que es lo único que he comprado. El resto de cosas no tengo ni idea dónde se compran. Debería. Mira, si no tengo ningún compromiso, si ahora no me dicen ningún compromiso para el día siguiente, debería ir de una vez a la farmacia, porque es decir, estamos ya en el final del juego. Algo imagino que tendrán que tener. Imagino. Es decir, sí, ¿no? Es decir, mierda. Hola, sí, que tienes un segundo. Claro. ¿Quieres hacer algo mañana? Odiarte es suficiente aceptar. Chachi, te veo mañana, que no se te olvide. Caduceus parecía emocionado. ¿Qué quieres hacer? Llorar en silencio mientras doy vueltas en la cama. Ay, Dios. Venga. Quería ir a ver si tenía algo. Las vacaciones de invierno acabarán pronto. Hoy has quedado, que es la hora de marcharte. Sí, claro, ahora puedo quedar con todos excepto con el francés. Así que supongo que si algún día que no puedo quedar con nadie, supongo que iré a dar la vuelta al vínculo del francés. Calle comercial de Watodai. De verdad nos pasamos todo el puto día comiendo. Paso a tomarme descansos del entrenamiento, eso son bobadas. Pero eso no puedo contarle a nadie del equipo lo de la rodilla. Caduceus parece deprimido. Estoy en el equipo de atletismo desde equipo secundario y ahora quieren que pare. Ya, pero quieren que pares no porque te odien, sino porque quieren que te cures. Caduceus tiene expresión sombría. Tío, como si así voy a acabar como uno de los tumbos de la tele. Ya sabes, los síndrome de apatía. Lo dudo. Gracias por preocuparte, tío. Para que lo sepas, no soy tan duro como lo parezco. Parece que Azuzu está de mal humor. Parece que usted me está pasando por un bache, ¡no me jodas! Podría hacerse más fuerte dentro de poco. Bueno, vamos a pasar por un bache, pero se va a hacer más fuerte dentro de poco. Es decir, testeando ánimos. En plan, ¿podría acabar como uno de estos? Yo digo, nah, tío, no te preocupes, lo dudo. Y el otro, ¿podrías preocuparte? Y yo, ya me estoy preocupando, imbécil. Bienvenido. Darium, si esta noche al tártaro, ¡oblígame! No sé qué tipo actual es llegar a la cima. ¡A la cual ya hemos llegado! Bueno, igual debería plantear mejor la estrategia. No podemos flaquear, tenemos que hacer todo lo que esté en todo cuanto esté en nuestra mano. Bienvenido, Ink, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Al final se hizo el Miguel. ¡No! No me he hecho Miguel, es decir, recuerda que nos quedamos en mitad del evento. O sea, en mitad del evento, nos quedamos a mitad del día. Es decir, guardé la partida con el prototipo y lo dejé ya para otro día, así que supongo que al final de este directo, pues sí que, pues si quiere. Hammerton, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Así que eso. Ay, Dios. No, por favor. Media tarde. Noche. ¡No! No sé, yo quería tener un momento. ¡Te odio! Claro, semana de mierda. ¿No? Sigue siendo mierda y tengo dolor de cabeza. Pues si tienes dolor de cabeza, entonces deberías ir a descansar. Deberías ir a descansar si tienes dolor de cabeza. Es mi recomendación personal. ¿Y qué haremos? ¿Oh, vida social? Sí, básicamente haremos subir los confiantes todo lo que podamos. ¿Quieres hacer algo mañana? Venga. ¿Me lo prometes? Que no se te olvide, me voy a cabrear. No, gracias. Bueno, yo quería ir a la farmacia.
Supongo que nunca pude comprar drogas. No, digo ir a la farmacia como si en verdad necesitase comprar algo en la farmacia, pero... Pero eso, simplemente por... Por ver si de verdad había... Había alguna cosita nueva, porque estamos al final del juego y algo tendrá que tener. Es último día... ¿Lo has quedado? ¿Qué es la hora de marcharte? Espero que no se enfade Yukari. Solo sabemos ir a la tienda de discos. Centro Comercial Paulonia. Te lo estás pasando bien con Yukari. Sé que deberías estar en dotación, pero vayamos a ver si hay novedades. Con suerte puede que retrasen el que quiero. Ya me pasé el presupuesto para este mes. Parece que Yukari está disfrutando de su día libre. Mira, no sé si debería preguntarte esto, pero... Yukari parece nerviosa. ¿Tú ahorras, Giuseppe? ¿Qué más? Todos los meses. Soy un puto pesetero. ¿Hala, en serio? Yo también. Estoy ahorrando para poder vivir solo después de graduarme. Yukari parece impresionada. Por tu polla. Vuestra amistad se ha hecho aumentar notablemente. Tienes un objeto que podría alegrar. ¡No lo tengo! ¡Deja de mentir! ¡No lo tengo! Si es que no compro flores, no compro una mierda. Es para mí. Vaya, gracias. ¿Qué te por tu parte? Bueno, le ha gustado eso. Así que no me quejaré. Puede ser más fuerte. Podría haber un regalo como polivalente, es decir, algo que le guste a todas y ya está. Bueno, supongo que existe, pero no lo tengo. O soy un mierdas. Supongo que existe, pero yo no lo tengo porque es que no sé ni... Creo que el muñeco Gillo lo conseguimos en el tártaro. Y la hucha de ganarse la compré en... ¿Puede que la comprase en el... en la tienda escolar? Me suena que la compramos en la tienda escolar. Que no sé por qué la compré. Y mira, ahí está. Se duplicaron su duplicó su valor. Ahora tengo muchas huchas de Ganesa, pero que no tienen valor, como los NPT. ¿Qué quieres hacer? Acostarte. Ay. Dios, ¿y tú qué tal, Link? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No sé si te he preguntado, pero te voy a preguntar cómo estás. Tú estás mejorado por el descanso. ¿El qué me ha mejorado? La depresión. La típica de japonés independizándose después de la preparatoria. Japón actualmente. No lo he entendido. No lo he entendido. He comido el tercer cuatrimestre. ¿El tercer cuatrimestre? Ah, sí, tercer cuatrimestre. Yo estaba pensando yo. Espera, ¿qué? Me he perdido yo algo. Espera, ¿tercer cuatrimestre? ¿Cómo que tercer cuatrimestre? ¿No serán trimestres? Es decir, que van los 12 meses al año. O sea, a clases, es decir, o como... Que no está pasando mucho en Japón. Los jóvenes se independizan verdaderamente a los 26. Anda, es como 10 años antes que España. En España hay gente que tiene 40 años y no... Tiene con 40 años esposa o marido e hijos y todavía no se van de casa de sus padres. No porque no quieran, sino porque no pueden. Escuchas una conversación. Oye, ¿has oído hablar de esa secta? ¿La del bloque de césped? No lo llames así, el descenso ya era sobre nosotros, es definitivo. Ah, pues es definitivo, poco se puede hacer. Puertos, sobre los deberes de la segunda hora. Qué hermosa la economía española. Sí, sí, de ni con dos sueldos. Es decir, es que hay muchas familias que ni con dos sueldos serían capaces de poder vivir solos. ¡Feliz año nuevo, chicos! ¿A qué más y te home de todos hay más? Se acaban las vacaciones de invierno y con ellas el otoso, el saque especial de año nuevo. ¿A qué sois menores? Vaya, lo siento por vosotros. Coge la botella y la descorcha. Le pega y un lingotazo a la botella. Mitad de la clase. Entonces... ¡Pof! ¡Os veréis! ¡La vida es una mierda! Es que básicamente lo mismo. ¿Quieres independizarte? Cumplir los 45. Estarás casado, pero por esta economía no sales de la casa de tu familia. Hombre, comenzar con fuerzas, pues. From... Se mete el lingotazo de saque. Estar con fuerzas, pues. Empecemos por lo más básico. Ya os voy quitando las telarañas del coco. Hablemos de elegir a gana. Orgía en la clase.
Uno de los silabarios japoneses surgió en el periodo Heian para simplificar los kanjis. Giuseppe, te toca. ¿Yo qué? ¡Me perdí la botella! ¿Cuál fue la obra literaria más antigua escrita en hiragana? ¡Yo qué sé! No he estudiado japonés, me falta ducha. Me falta otaku. Tosaniki. Correctísimo. Escribe su hiragana era propio de las mujeres de la época, pero el autor del diario de Tosa fue Kino Churayuki, sí, un hombre. El autor hizo pensar a la gente que en realidad era una mujer la que escribía. Como hacen algunos de los en los chats, vamos. Está como... Bueno, Toriumi, ¿cómo se llama, Yumeniki, no? ¿Yumiko? ¿Nakajima? ¡Rápido, fuguémonos! Pensé que nunca lo dirías. ¡Dame la botella de sake! ¡Por Dios, pero qué me pasa hoy! ¡Por Dios! ¡Que acabamos de empezar! ¿Por lo que voy? Que estas cosas viejunas, mejor las preguntáis a Ekoda, quiero decir al señor Ekoda. Pues nada, los libros de texto. Hasta la respuesta correcta, y tanto saque. Ay, me cago en la puta. ¡Qué tonto soy! Por Dios, el retraso. ¡Hola, Fuka! SP, me preguntaba si podría hablar contigo en algún momento. Tengo que contarte algo importante. ¿Qué ha pasado? Es una pregunta para un amigo. ¿Cómo puedo esconder un cadáver? Sí. Claro. Ah, bien, podemos hablar cuando tengas tiempo. Hasta luego. Parece que Fuga quiere comentarte algo. Que cómo lo sé de Tosaniki. Leo libros en hiragana para probar mi comprensión de hiragana. No, eso está bien. Lo que pasa es que yo no tengo ni puta idea. Quizás debería verlo cuando acabe las clases. Quizás. Pero no me apetece. Te falta otaku, ya, tío. Me sobra ducha. Estás liado. Puedes ver. Ya sé que estás desesperado desde que Chidori no está, pero estas proposiciones en clase no, por favor. Hostia. Y el robot apuntando para el fanfic. Entonces Junpei metió la mano en el pantalón de Giuseppe y encontró el pene de Potter. Ay, Dios. ¿Puedes venirte un segundo? Yo encantado. Joder. De acuerdo. Ahí gira la escritora de fanfics. Para más de fanfics porno. Vamos a la azotea. Creo que me va a empujar. Joder, ¿puedes venirte? Ay, me cago en la puta. Es que alguien... Alguno de los que lo tradujo tuvo que verlo. O lo dejó a propósito porque le hizo mucha gracia. Pero alguno tuvo que verlo. De puedes venirte. Es podrías venir o algo. Oye, no hemos tenido muchas ocasiones para hablar, ¿no? ¿Tú crees, Junpei? En todo de nada será el día de la mayoría de edad. Antes me tomaba como un día cualquiera. Pero ahora me pregunto si hubiera lo suficiente como para celebrarlo. Ya, yo también. El día de la mayoría de edad, ¿qué es eso? Últimamente está todo muy raro. Oh, ¿me acompañas un segundo? Sí, lo mismo, es decir, ¿pero puedes venirte? Él ya tiene el rabo de fuera. ¿Quieres que es el día de la mayoría de edad? Personas desmayadas, otras desaparecidas, es flipante. Michu ha dicho que hay como demasiadas víctimas de las sombras. Tienen problemas para ocultar su rastro. Fijo que esto es cosa de Nyx. ¿Has oído hablar de la secta apocalíptica? Me pone diciendo que a la peña que es el fin del mundo. Tío, tenemos que hacer algo, pero ya.
Tienes razón. Pero es que no es solo Nick, ¿sabes? Todavía quedan dos de los de Strega. Los que te lo restregan en la jeta. ¡Joder, Giuseppe! Tú antes me has dicho que sí me podía venir. Ya, pero yo estoy desesperado. Ya no tengo Chidori. Aún no han hecho nada, pero fijo que están preparando alguna. Y también nos tenemos que ocupar de ellos. Hola, bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Leo, ¿puedes venirte un segundo? ¿Cómo estás? Caray, somos tan buenos amigos que te confiaré en mi vida. Perdón. Es que Junpei nos acaba de, Junpei nos acaba de decir, ¿puedes venirte un segundo? Ay, por eso mismo, Junpei nos acaba de decir que si podemos venirnos, así que supongo que hay que venirse. El Seien no Hi es el día de los que los japoneses celebran su mayoría de edad, traducido literalmente como día del adulto. Curioso. Hola, ¿cómo estás, Leo? ¿Cómo te encuentras? Yo no sé si me habría pasado por la cabeza la primera vida pasada. Pero bueno, tampoco sabía que ocurriría esto. ¿Sabes? Creo que todavía no lo he asumido. Bien, ¿y tú? Bien, bien, a ver. Esta tarde, como he dicho, ha sido una fantasía. Ha sido maravilloso. Cuéntamelo a la tienda. Voy. Es muy difícil de creer. De hecho, míralo, lo voy a contar ya. Básicamente, ha sido una tarde que ha sido una tarde de decir, aquí hay una cámara oculta en algún sitio y yo no la estoy viendo y me está troleando la gente. De que nada más, bueno, al poco rato de abrir, de repente, eso, viene un señor con una caja y me dice, buenas, soy un distribuidor de matrioscas, puedes ver aquí nuestras muestras si quieres comprar para vender. Y yo en plan de, ¿qué? No me interesa, es decir, esto es una librería, una tienda de juegos. ¿Por qué coño voy a querer yo comprar matrioscas? Las matrioscas son las muñecas estas rusas que tienen una dentro de otra. Es como, ¿qué? ¿Por qué querría yo comprar esto? Eso, el primero. Luego, más tarde, ha venido una madre con lo que son dos hijos y pues al parecer ya debían como haber tenido algo del manga de Pokémon o algo así, y la niña quería comprarse el manga de Pokémon Perla y Diamante, que es un poquito más gordito, que vale 12 euros, y el hijo quería comprarse el de Soy Luna, que viene a ser un poquito más finito y vale 9 euros. Y entonces, cuando le dije los precios, coge la madre, le quita lo que viene a ser el libro de las Sol y Lunas, el libro de Pokémon Sol y Luna. Es decir, está Pokémon Perla Diamante y Pokémon Sol y Luna. Eso, y entonces le quita el manga de las manos, lo pone en su sitio y dice, no, vamos a coger el de Sol y Luna porque es más barato. Y la niña se queda en una esquina de la tienda llorando, o sea, lloriqueando todo el rato. Y la madre, ignorándola muy fuerte, hasta que cogieron el manga de Soy Luna y pagaron y se marcharon. Y yo pensando, es un poco incómodo, calma a la niña, es decir, tú misma la has hecho llorar, cálmala. Luego, más tarde, pasa un grupo de personas por la calle y de repente, pues, uno se pone a gritar frente al local de, ¡está quita la tienda de segunda mano! ¡Ahora es una tienda de juegos! ¡Menuda tontería! Y se marchan. Y yo pensando, pero tú eres tonto, tú eres ¿tú qué eres? Es decir, la tienda lleva cerrada 6 meses. Si tú vives aquí, bueno, que debes vivir aquí porque estás pasando por la calle principal. Si tú vives aquí y has pasado más veces, ves que la tienda está cerrada, ves que la cristalera estaba con papeles, ves que tiene un cartel enorme que pone se alquila, claro que han cerrado la tienda. Y luego pues pasa otra persona y de repente lo mismo, porque claro, yo escucho desde dentro, pero a mí desde dentro no me escuchan, es decir, que yo escucho los ruidos de la calle, pero desde la calle no se escucha lo que yo digo. Entonces pasó otra pareja y de repente, ¡jo, han quitado la tienda de segunda mano! Ahora ya no tenemos una tienda de segunda mano.
y se marchan andando. Y yo pensando, no puede ser, esto ya debe ser algún tipo de cámara oculta, no puede ser que todos los bichos raros que hay en mi puta ciudad hayan venido al mismo tiempo, al mismo lugar, al mismo sitio. No puede ser. Es decir, que en mi ciudad hay mucho bicho raro, pero es que no puede ser. Es decir, no me jodas. Bueno, y luego otro preguntando por sobres, y yo, que no tengo sobres, es decir, pero sobres para enviar cartas, y yo, que ya sé lo que hay, es un sobre, pero que no vendo sobres, no tengo sobres, no he pedido sobres, vete al chino y compras un sobre. Es decir, literalmente los chinos te van a ofrecer los sobres mucho más baratos de los que te lo podría ofrecer yo, a mí me saldría mucho más caro, si no vas a correos, si vas a enviar una carta te vas a correos, que ahí te lo dan el sobre. Ay, Dios, es que de verdad, esta tarde es una... ¿Qué dices? ¿Dónde está la cámara oculta? No puede ser, hay una cámara oculta en algún sitio, es que... No, no puede ser, es que, de verdad. Qué mala madre, sí. Arrendi 22, la calle de joder la vida de Giuseppe, siempre. Eso sería que tengamos que darnos de brazos cruzados esperando a que pase. Eres un tío legal. Tuviste esa cosa entre ti 10 años, has cogido ese poder y te la has quedado. Ya, ahora soy todopoderoso. Le atiné, sí, ahora, esta vez ha sido Isin. Arrendi 22. Es Arrendi 22, exacto. Me he de haberte conocido. Me da vergüenza decirlo, pero te lo digo como lo siento. Seremos amigos para siempre, ¿verdad? O sea, incluso cuando todo esto acabe. ¿Por qué te me estás proponiendo juntos hasta el final? ¡Guay! Es como... Bueno, a ser gays. Histero 1, la madre que odia a su hijo. Histero 2, ver sus normales en gritón que tiene problemas con el calendario. Es un milagro, Guasen, un milagro de la Navidad. Han acabado las clases del día. Ay, y la buena noticia, porque a pesar de haber habido muchas gilipolleces, ha habido una muy buena noticia, y es que ayer se pasó el representante de la inmobiliaria. Y me preguntó, anda, ¿ya tienes la tienda abierta, tal cual? ¿Qué esto? ¿Qué no sé qué? Yo le digo, pues mira, planes a futuros, es esto, quiero hacer esto, tal cual. Y me dice, bueno, pues se lo voy a comentar a mi jefe. Y a ver qué opina tal. Y hoy se ha pasado el jefe con el representante. Han estado lo que es mirando el tema del baño. Y han dicho de sí, esto nos interesa. Así que es posible que podamos ayudarte. Ya sea o bien metiendo nosotros dinero. O bien hablándole al dueño para que retrase lo que son los pagos. Bueno, para tener yo más tiempo de no pagar alquiler. Y reformar el baño y poder meter cuanto antes esas mesas para la tienda de cartas Magic. Básicamente esa es la buena noticia, de que el señor de la inmobiliaria se ha interesado. Le ha parecido una idea de puta madre que puede salir muy bien. Y eso, ahora bien, el dueño es un poquito rancio. El dueño es un poquito rancio y no sé si querrá aceptarlo, es decir... Se lo vamos a intentar presentar con palabras que al dueño le gusten, como beneficios a largo plazo, mucha rentabilidad, lo que va a ser despreocupación por el local, vas a ganar mucho. Van a intentar explicárselo así, a ver si incluso el propio dueño se anima y mete el dinero para reformar ese baño. Y eso, y podríamos tener antes de lo esperado las mesas. No quiero decir, ya digo, todavía cabe la posibilidad de que, como ya digo, como el dueño es un rancio, igual diga, no, esto no quiero que sea así. Pero por lo menos hay un interés de, podría pasar esto. Hay un interés. Ahora, a ver si funciona. Vamos a ver con el robot. Giuseppe, ha pasado mucho tiempo desde que empecé a venir al instituto. Hay tantas cosas que veo de otra forma, pero no estoy segura de si estos cambios son para mejor. ¿Tienes un plan para cuando finalice las clases? Si te parece bien, me gustaría acompañarte a la residencia. Irte con ella. Me alegro de ir eso. Ah, pero quiero visitar un lugar por el camino. Nos vamos. O sea, tenemos ya el confidente. Dueño rancio. No, ¿qué decías? Ningún dueño nunca será rancio. Por si no te habías dado cuenta, estoy siendo sarcástico. Ya. Lo peor de todo es que... Es que realmente al dueño le interesa, es decir. No sé qué perdí porque tuve que atender una llamada y ya me puso de peor humor. Pasó algo interesante. Nada, que había estado yo contando anécdotas y que Junpei quería venirse. Junpei quería venirse y que se nos ha confesado muy fuerte.
Aparte de eso, sin más anécdotas personales. Ya, la cosa está en que por mucho que el dueño sea rancio, al dueño le interesa que ese local esté abierto, porque él va a ganar dinero, y sobre todo, si ese local se mantiene durante mucho tiempo abierto, no preguntaré más. Haces bien. Y eso, si el local se mantiene durante mucho tiempo abierto, son menos quebraderos de cabeza para él, porque no va a tener que andar buscando inquilinos, le va a sacar mucho más beneficio, va a ser mucho más beneficio a largo plazo, y es que se pueden llegar a acuerdos que sean beneficiosos para los dos. Pero, ya sabéis, dueño rancio, que no, quiero dinero ya. Junpei no quería venirse, correcto, quería que yo me viniese. Últimamente vengo mucho por aquí. Antes no era capaz de comprender los beneficios de estos santuarios desde que invertí esa relación, pero se ha cambiado recientemente. Y aquí fue donde conocimos a Koromaru el verano pasado. Se quedó esperando hasta que lo encontramos, aún sabiendo que su dueño había muerto. Le gusta mucho el perro por algún motivo. Ahora puedo entender por qué hizo aquello. La gente no actúa basándose en hechos, sino siguiendo sus sentimientos. Él sabía perfectamente que su dueño había fallecido, pero se quedó allí porque quería estar con él. Los perros son muy leales. Bueno, en general, las mascotas, si están bien cuidadas, son muy leales, incluso los gatos. Que se dice mucho el estigma de los gatos, pero los gatos lo mismo, es decir. Si cuidas bien a un gato, también va a ser muy leal y se va a quedar igual que el perro. A mí me ocurre lo mismo. ¿Eres un perro? He asumido que no puedo protegerte y aún así aquí estoy. Me dejo llevar por mis sentimientos de forma subconsciente. En vez de utilizar los datos que tengo. Antes estaba tan confundida que no me di cuenta, pero a decir verdad, parece que mi comportamiento cambia cuando estoy contigo, Sepe, por un motivo. Notas un cierto afecto de Aegis. ¡Bien! ¡Cibersexo! Oye, es un misterio dentro de tu cabeza. Al fin, cibersexo. La mejor parte del ciber y del sexo. ¡Hostia, es dorado! Vos tendréis nuestra bendición cuando deis que era una persona del arcano Eon. Al fin tengo mi sex doll. Has creado un vínculo nuevo. Este parece un arcano nuevo. El vínculo de León. ¿El vínculo de León o el vínculo del Eon? Ah, debo hacer una corrección. He dicho la gente, pero por supuesto, ni Koromaru ni yo somos gente. Lo siento. Parece que Aegis se siente sola. Decides volver a la ciencia. Ya está. Pero esa es la anécdota de la gente que está buscando el local anterior. No, es que viene muchísima gente preguntando por el local anterior. Es decir, lleva 6 meses cerrado. Si en esos 6 meses que ha estado cerrado no has sido capaz de procesar en tu cabeza de ese local ya no está, tienes un problema, pero un problema grande. Es decir, porque si yo voy, es decir, si yo soy consumidor de una, ya vamos a decir, hay una tienda de golosinas y yo voy mucho a esa tienda de golosinas y de repente cierran esa tienda de golosinas, está 6 meses cerradas y cuando vuelve a abrir ahora es una tienda de punto de cruz, o sea, de ganchillo, de hilos. Yo no entro a la tienda de ganchillo a decirle, oye, ¿y la tienda de golosinas? No, yo pienso, vale, pues ya no está cerrado, pues vete a saber qué ha sido de él. Es decir, claramente la persona que está aquí no va a tener ni puta idea. Es decir, por eso es un productivo para desarrollar las sex dolls, en efecto. ¡Ay! A ver, ese haber me ha dolido un poquito. A mí me ha pasado de no ir a un local que no suelo visitar tan a menudo. Sí, claro, lo que pasa es que cuando está en la calle principal y encima con un color que destacaba tanto. No te habías metido. Este cuatrimestre es como otro cualquiera. Me importa un ramo lo que le vaya a pasar al mundo. ¡Rápido! ¡Libres domingos y domingos! Yo solo pienso seguir adelante, así que avísame cuando quieras ir al tártaro. Ese es el problema, no quiero ir al tártaro. Pero sí es. Y tiene, no sé, yo por lo menos. Si veo que hay una tienda que ha estado durante meses cerrada y ahora abierto con otra temática diferente, yo por lo menos no entro a decirle, oye, ¿y la tienda anterior? Pues ¿qué sabe dónde está la tienda anterior? Y en este caso, nunca mejor dicho, porque están desaparecidos del mapa. Es decir, ¿a ti qué te importa de si estaban o no estaban? Es decir, es hacer. Eso es como 4 veces en 2 años. En forma no pareja. Claro, es decir, cuando no es una tienda que visites mucho, pues bueno, sí, te puede sorprender, tal y cual. Pero aunque no entres, es decir, es la calle principal. Es la calle principal de donde yo vivo.
Es decir, la gente pasa diariamente por ahí y, coño, por mucho que no entres o hayas entrado una vez cada mucho tiempo, ves que claramente la tienda está cerrada, es decir, se ve. Eon. Compañero residente que ha revelado el motivo de su regreso. Depende, hay ocasiones en las que los nuevos dueños pueden saber algo del anterior dueño. Por ahí no pasaron en más de 6 meses. No te creo. Vamos a ver. Isepe, quiero estar a tu lado. Aegis que te está mirando a los ojos. ¿Quieres pasar un rato con Aegis? Venga. Muchas gracias, nos vamos. Cibersexo. Lo que pasa es que no tengo ni del arcano Eon. Me gusta este lugar, desde aquí se ve toda la ciudad. Puede pasar, ya hace 2 meses que no paso por ciertas calles principales. Pues no sé, es decir, yo por lo menos no esto, bueno, y el caso, es decir, aunque hubiesen estado 6 meses sin pasar, aunque no hubiesen pasado en 6 meses por la calle, que no es tan lejos, aunque no hubiesen pasado en 6 meses por la calle, si ves que es una tienda diferente, es que no entres y preguntas, es decir, a mí por lo menos me daría corte, es decir, es como, quedado como muy mala etiqueta al entrar y preguntar, y sobre todo preguntar de malas formas, ¿y dónde está lo anterior? ¿Y yo qué coño sé? El Moonlight Bridge está a la derecha y ahí está el centro comercial Paulonia. Ay, ¿sabes que desde aquí también se ve nuestra residencia? En Yakushima, donde estuve dormida, las aguas del océano eran más limpias, pero prefiero estas vistas. Antes de venir aquí nunca pensaba en que me gustara dejar de gustar el paisaje. Preguntar de malas formas es falta de educación y ya. Es lo que pasa. Es decir, que aquí es como funciona esto. Aquí hay muchísimas personas que entran y literalmente lo que he dicho, lo de ¿y dónde está esto? No es coño. Es decir, durante estos días han entrado muchas personas con esa actitud a preguntar. Y yo las toreo. Yo sonrío y les digo, pues mira, no lo sé. Es decir, literalmente han desaparecido el mapa. Los de la inmobiliaria me han dicho esto. Y los toreo y que vayan para adelante y tal cual. Y si dicen algo, pues ya una vez que han pasado un poquito de la calle, me cago en sus muertos porque nadie desde fuera me va a escuchar cagárseme en sus muertos. Pero eso, es decir, lo que viene a ser un poquito esto, es decir, porque tiene coña que abras un negocio que sea diferente, que estés intentando empezar y que te vengan a tocar las narices así y dices, a ver, yo tengo mucha paciencia, pero joder, duele un poquito en la patata que te digan eso estando empezando, es decir, duele un poquitín. Recuerdo que esto fue un agregado agradable, no el fanfic del episodio extra, pero sí fue un fastidio que la arcana del mundo fuera cambiada por la Eon. Curioso. Pues yo pensaba que la arcana del mundo solamente es en el Persona 5. Yo lo haría de esta forma. Señor, ¿sabe qué pasó con la anterior tienda que estaba aquí? Los que gritaron no entraron al menos. Qué sad. Tampoco quería que entrasen. Es decir, alguien que te grita desde la puerta claramente no es una persona que quieras tener dentro de tu local. O al menos es mi opinión. Es decir, alguien que te grita de malas formas desde la puerta, lo quiero bien lejos. ¿Tú qué opinas, Epe? ¿Te gusta esta ciudad? Me gusta. Me alegro. Sentimos lo mismo al ver el mismo paisaje. Me gusta. Ahí se ríe con alegría. Empiezo a entender muchos sentimientos que experimentabas sobre varias cosas y que no había reconocido. A veces me producen algo de miedo, pero sí puedo cambiar estando a tu lado. Son sentimientos que quiero conservar. Notas un cierto efecto de Aegis, pero todavía no te parece interesante. Esos comentarios no son contra vos, y no te sientas mal, no le quitaste lugar a nadie. No, no, si mal no me siento. Lo que toca es un poquito las narices, el hecho de que... Ya sé que el comentario no va contra mí, pero, coño, es una tienda nueva, es una tienda que nunca ha estado en esa calle, y mucho menos una tienda como la que yo he montado, que nunca ha estado en la ciudad. Y por lo menos muestra un poquito de interés, es decir, interésate, no sueltes el grito desde la puerta y te marches sin más. Es decir, a mí por lo menos, a ver, que no es que me importe, pero sí que es que te duele un poquito de, joder, por lo menos interésate, por lo menos pregunta y di, oye, ¿y qué habéis hecho aquí ahora? Es decir, por lo menos eso.
es loco de la saga, Persona 1 y las dos entregas del Persona 2 tenían el arcano del mundo. ¡Pero del loco era secreto! ¡Hostia! ¡Curioso! Y en este lugar alguien debería sentirte mejor aún que la coma por lenta. No, no, a mí no me gusta quitarle lo que es el sitio a la gente. Bienvenido, loquillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola. Evelyn Coligis ha llegado al nivel 2. Aumenta tu poder personas de Aeon. Es que curioso que lo del arcano loco fuese secreto en el 1 y en el 2. Claramente los personas que no existen, porque que yo sepa solamente existen desde Persona 3 hasta Persona 5. Atlus dice lo mismo, Atlus no dice que existan Persona 1 y Persona 2. Yo de verdad, a mí, fíjate que no conozco tanto la saga Persona, pero estoy bastante seguro por lo que me habéis contado de tú, Humberton, Leo, creo que alguna vez más comenta algo, Ink sobre todo me ha comentado, de que por lo que me vais comentando, un remake de los Persona 1 y 2 sí que me gustaría verlos. Sí que me gustaría ver un remake bien hecho, pues como el 5 Royal, pero con el Persona 1 y el 2. A menos a mí me gustaría verlo. El arcano del mundo es el arcano mayor, numerado como 21. Él es el mayor de edad. Ah, siento haber hablado tanto rato. Todavía estamos en enero, así que imagino que tendrás bastante frío. Sería horrible que cogieras un resfriado. Sí, sería horrible, ¿no? Pero es decir, el de mayor número en algunas barajas. Y también el que tiene la mayoría de edad. ¿Qué pasa, tío? Que entrase más para el día D. Pero ha pasado algo raro, me tira la última vez muerto de miedo. Pero la perdí en cuanto decidí que iba a luchar. Llevamos el tártaro, tío. Hay que hacer lo que se pueda, ¿no? No. Ya que el loco generalmente es el cero. Que el cero es como el Joker. Marlex Kraken, bienvenido, muchas gracias por el follow. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por ese rico y hermoso follow. Hermoso. Espero que estés muy bien. Eso sí, te acabas de unir a una secta de la cual no puedes salir, así que somos un culto muy raro que lo que viene a ser alabamos a bloques de césped. Eso es mucha locura. Pero si no, el loco es el 22. Le conozco. Estamos jugando ahora a él y yo. Op. Pues que vaya bien la partida. ¿Qué quieres hacer? Dormir. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada más que dormir. Cual marmota. Dormir cual marmota. Voy a echar un traguito de agua mientras pasa el día. Es difícil, los tres primeros títulos de Persona aún tienen mucha base de la saga principal Shin Megami Tensei. Persona 5 rescató algunas cosas como la negociación que estaba en esos tres primeros juegos. Oye, claro, la cosa está en que para hacer un remake, o sea, es decir, un remake, que esto es lo que mucha gente se confunde, no es simplemente el coger el juego y ponerle unos gráficos chulos, ponerle unos menús llamativos y metértelo tal cual estaba en su época, es decir, y uno de los ejemplos que yo tengo más claro de lo que es hacer un remake muy, muy, muy bien es el Trials of Mana, lo que sería la tercera entrega de la saga Mana. El Trials of Mana, lo que es el juego original, a ver, estaba bien hecho, pero tenía muchas asperezas y era muy torpe en algunas cosas, y cuando lo hicieron el remake, que lo pasaron al 3D, adaptaron muchas de las mecánicas a lo que era un juego más, más moderno, pues como tenía el auto guardado, como tenía el salto, mejor la profundidad, un gameplay mucho más dinámico, es decir, habían recortado algunas cosas, otras las habían ampliado y habían adaptado el juego para que fuese su equivalente a un juego de hoy en día, es decir, lo que podrían hacer sería prácticamente eso, el coger el Persona 1 y el Persona 2, mirar qué partes pueden lo que es dejar igual, qué partes tienen que adaptar para que sea un gameplay más actual y hacer un remake con eso. Al menos es lo que yo pienso, que claro, es complicado hacer un remake de un juego tan viejo, sí, tan antiguo. ¿Cuándo es el Persona 1? Bienvenido. Persona en 6 jugadores al mismo tiempo. Su estilo era más táctico, pero los ataques tenían un rango específico de alcance y múltiples objetivos. Los personajes no podían moverse de su ubicación. La explosión era en primera persona. Claro, ¿ves? Esas cosas las pueden cambiar.
Antina, antihechizos, joya mepatra, vida proteínica, contraña por los curativos. ¡No tienes una mierda, cabrón! Estamos al final del juego y no tienes una mierda. ¡Eres una farmacia! ¿Cómo no puedes tener nada? ¿Eh? Claro, ¿ves? Esas cosas, por ejemplo, pues las pueden cambiar. En vez de que sea la exploración sea en primera persona, pues ponerlo así, en tercera persona. Claro, la cosa está en que esas cosas que vemos y dices, ostras, es que esto está así hecho. Claro, es cuestión de adaptarlo. Por finales de los 90, creo que 98-99, claro, ya tiene su edad. Otorga su cuyaca. Intentas morir. Dispara, mete los daños, disipa, dispara. Esquivar. Da 3 puntos extra. ¿No tienes nada en serio? Pues vamos a poner otra pulsera de defensa. Creo que me faltaba una. Aquí va de lado. Ahí está. Creo que me faltaba tener una gira pulsera de defensa. Ahora tenemos una y ya está. Pues claro que no esto. Pero esas cosas son las que tienen que ir pues puliendo. Es decir, que las exploraciones en primera persona se puede pasar a tercera persona. De hecho, eso es lo más fácil de hacer. Que luego el gameplay, pues de lo que más tendrían que beber, en mi opinión, sería del Persona 5. Es decir, del Persona 5 es de lo que más tendrían que beber. Pero claro, para eso tendría que jugar el juego, es decir, y seguramente lo acabaremos jugando, es decir, seguramente el Persona 1 y el Persona 2, en cuanto le saquen lo que son traducciones al español, los acabaremos jugando. Giuseppe, quiero contarte una cosa, tienes tiempo. ¿Quieres pasar la hora? Quedar con él. En serio, gracias. Mamoru parece aliviado. ¿Por qué momento no han hecho parche al español del...? Voy a mirarlo. Parche español... Persona 1. Todas las traducciones de Persona Shimeami Tensei. Shimeami Tensei, Shimeami Tensei 2, Tensei 4 en proceso, página instructor, estado square. En proceso, página instructor, no sé qué es, Summoner, Gaiden, Persona 1 en proceso, vale. O sea, es decir, que está en proceso. Pero sabe algo del... Bueno, no sabe nada más. Simplemente está en proceso y ya está. Bienvenida, Killer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te acuerdas? Guapote, el chat. En efecto, el chat es muy hermoso. Después te quedamos un sitio donde podemos hablar a sola. Otro dato interesante es que los tres primeros juegos tenían, por decirlo, un jefe recurrente que era el que siempre caía la destrucción del mundo. Eso no pasa... No, espera. En el 5 querían... No, en el 5 querían el control. O destruir el mundo. Sí, creo que era el control. Sí, como que a estos juegos les gusta mucho la destrucción del mundo, por algún motivo. No, anuncio ya. Pues bienvenida, Killer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Sentaron a Ganaki. ¿Has ponido hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Es más, hay un enredo de la saga y creo que muchos no conocen eso. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo que hay un enredo de la saga? Es decir, como que... O sea, eso de que los tres primeros jefes sean destructores del mundo y que los demás ya no, o como... No sé si te estoy entendiendo lo que quieres decir con eso. Bueno, yo quería hablar contigo, no estoy más tranquilo. Mamoru parece dolido. Ahí esperando el momento de ir a la veterinaria apoyando... ¡Ah, es verdad! Es verdad, ¿qué tal las gatitas? ¿Se ha puesto mejor? Esperemos que haya ido mejor. Mucho ánimo para ti y para tu gatita. Esperemos que vaya todo bien y que no sea nada grave. ¿Qué positivo es spoiler? Depende qué spoiler quieres decir. Es decir, ¿de qué juego va a ser? Si es de este juego, no. Si va a ser del Persona 1 o 2, sí, porque posiblemente tardarán años hasta que los juegue y se me olvidará. Pero si es de este juego, no. Si es del Persona 1 o 2, adelante. Acabo de ir del hospital. Todavía tengo que ir a buscar a mi hermana Cole, hacer la compra, la cena, la colada. Persona 2, adelante. Porque hasta que lo juguemos seguramente se me va a olvidar, así que... adelante.
Tuve una pequeña recaída, pero la hago atender igual. Me siento una madre luchona. Esperemos que se mejore, esperemos que se mejore. Mucho ánimo, Killer. Muchísimo, muchísimo, muchísimo ánimo. Y a ver que esa gatita tire hacia adelante. Esperemos que sí. Esperemos que vaya hacia adelante. ¡Ten las manos llenas! Qué duro, ¿no? Lo es, pero me las apaño. Mamoru parece animado. Son las cosas que suele decir mi madre todos los días. Mamoru parece distante. Yo me la dice Giuseppe. Giuseppe, ¿Lobius? ¿Lobius? ¿Eh? Voy a tener que dejar el equipo de atletismo, no tengo tiempo. ¿Tú cómo estás? ¿Hace calor? Ahora mismo hacen 22 grados. Lo que pasa es que mi habitación hace más grado, hace más temperatura por el tema del ordenador. Pero ahora mismo está bastante bien, hay 22 grados. Realmente está muy bien ahora. Lo que pasa es que ahora mismo en España estamos divididos en dos. En el norte de España, que está fresquete, que está a buena temperatura, y el resto de España, islas incluidas, que están con una ola de calor que no bajan de los 30 grados. Que es como, uff. Mal de vivir en el norte. A ver, que mal que los demás están con ola de calor. Pero yo estoy fresquito. Luego del primer persona. Luego del primero, persona 2, todo lo que ocurre después. Es un año de tiempo diferente. Es una realidad alternativa. Hostia, qué curioso. Qué valiente entender con tanto calor. Hombre, 22 grados no es realmente mucho. Es una temperatura normal. Tiene razón. Sí, sí, vi el tráiler de Chainsaw Man, está buenísimo. Creo que no podremos pagar la universidad, nunca me den la beca. Mamoru. Le cojo un billete de 1.000.000 de yenes, se lo meto en el escote en plan de... Cómprate algo bonito. Saco la estatuilla del bolsillo, se la meto en el escote. Cómprate algo bonito, Mamoru. Que tengo dinero infinito. ¿Tú cómo estás? A ver de ver el trailer de Chainsaw Man. La verdad que he visto el trailer, tiene buena pinta. No sabes, y luego gastos básicos, ¿qué? Mi familia no puede pagar lo suyo. Ya, igual que mi padre, mi madre no puede ganar dinero. Lo tienes que mantener a mi familia. No me queda otra que robar. Porra, ojalá para poder estuviera vivo. No puedes hacer nada. Ya, supo, pero con todo y con eso, que ya se advierte de nuevo. Vamos, me parece... ¿Cómo? ¿Apesadumbrado? ¿Ponía apesadumbrado? Me parece que sí. Es un maletín con 2.000.000. Es que le podría dar todos los millones. Literalmente, tenemos objetos infinitos. Es decir, se ve mejor que Jujutsu Kaisen. De todos modos, solo es limpiar algunos pisos del tátar y vender cosas. Sobre todo en mi caso, que está el juego bugueado. O sea, ya leí su manga y me encantó. Estoy en el equipo de atletismo porque voy a competir contra otro. De verdad voy a acabar así. No te rindas. Realmente me gustó más que Shingeki. Hostia. Tienes razón, he ido muy lejos como para rendirme ahora. Parece que Amoro está de buen humor. Pues está mejor que Shingeki, habrá que echarle ahí un buen ojo. Amoro se ha quedado pensando. Voy a participar en el torneo. ¿Qué torneo? El de mi Poi en tu recto. ¡Mierda! He dedicado una buena parte de mi vida al equipo de atletismo. Voy a aprovechar toda la experiencia que acumulé allí y usar todo lo que he aprendido robando para vencer. Aunque es muy diferente a Shingeki. ¿Qué es? ¿Del mismo autor? ¿Puede ser? ¿Qué es? ¿Del mismo autor lo de Chainsaw Man que Shingeki? No es que hayamos hablado, tengo las cosas más claras. Ahora, tío, tengo un objetivo que perseguir. Gracias, tío. No, nada que ver. Ahora, como has dicho que es muy diferente a Shingeki, pensé que sería del mismo autor, pero un manga diferente, porque hay autores que lo que hacen es... Pues eso, es decir, diferentes mangas. Con temáticas muy diferentes. Ni el mismo autor ni la misma revista. Ah, vale, vale. Un competidor ya en nivel 7. ¿What? Se ha saltado el diálogo. No le pulso a ningún botón. Ok. Bueno, no nos interesaba tanto lo que él nos decía. Ahora que tenés el día. Supongo que no nos interesaba tanto lo que decía el de piel más oscura, como lo diría Kenji. Hostia, puto Kenji. No, yo te decía, como has dicho lo de que es muy diferente de Shingeki, pensé que eso era del mismo autor. De hecho, yo estoy leyendo algún otro manga que lo que es el autor ya tenía antes otro manga hecho y que es totalmente diferente. Por ejemplo, el autor de Ikamusume
se hizo lo que es Ikamusume, la chica esta calamar, hizo un manga, bueno, no super vanilla, pero con un fanservice mínimo y con una historia super graciosa y tal y cual, y de repente ahora está sacando otro que se llama Chumare y es 100% ecchi, sin tener nada que ver con lo que era con el estilo del otro anterior. Por eso te decía, de... ¿Cómo has dicho eso? El mangaka de Chainsaw Man tuvo un incidente... Tuvo incidente al mangaka de Spy Family. ¡Hostias! ¡Qué bueno! Todos los que pasen como incidentes del mangaka de Chainsaw Man logran el éxito. Pues supongo que tendré que hacer más incidente de ese hombre. Supongo que tendré que hacer más incidente de ese hombre. Vamos. Así lo espero. Así lo espero. Y en su momento Chainsaw Man fue un éxito. Bueno, en su momento yo creo que sigue siendo un éxito, es decir, puede que igual, hoy es el día de la mayoría de edad, no hay clases. Es decir, puede que igual no tenga, es decir, haya perdido un poquito de fuelle, pero a mí por lo menos Chainsaw Man me ha sonado de toda la vida. Es decir, bueno, no de toda la vida, pero desde que llegué a internet, por lo menos a mí Chainsaw Man me ha sonado el nombre súper fuerte. Es decir, que... ¿Qué repercusión tenía? Bueno, repercusión tenía y... Y lo que era, pues eso. ¿Qué conocido era? Conocido ha sido siempre. Siempre, su nombre siempre se ha sonado. Lo que pasa es que terminó su parte 1 y dejó de escucharse. Hombre, ya digo, me tendría que leer el manga. Igual supongo que esa primera parte era como muy interesante o muy frenética. Hace poco empezó la parte 2. Igual eso, igual era como muy frenética y igual la gente lo recordaba más por eso. Y volvió con todo. Una pregunta, ¿llegaste al final del tártaro? Sí y no. Es decir, hemos llegado al último piso que puedo avanzar, pero no a lo que sería el final del tártaro. Es decir, hemos llegado hasta el piso 254, creo. 254 o algo así, en el que ya no me dejan avanzar más, que tengo que venir cuando vaya la luna llena. Y ya está, básicamente. Es todo lo que queda. Entonces, Cepe, que ya por el papeo. Pero sí, en principio hemos llegado al final, con comillas, del tártaro. Que a ver, Lu, hay que esperar a la luna para eso. Que en principio eran como 263, eran 263 pisos. Lo que pasa es que Ink dijo que había como una especie de 10 pisos donde era 100% farmeo. Pero claro, lo que no sé si esos 10 pisos de farmeo son desde el 254 hasta el 263, o si son 10 pisos después del 263. Es lo que no sé. ¡Hola! Hoy soy de la mayoría de edad. No creo que mi vida acabe sin convertirme en un adulto. Oye, podríamos ir esta noche al tártaro. No quiero ver el fin del mundo. ¿Sabes qué, pequeño Timmy? No vamos a ir al tártaro. Esos 10 pisos son otra sección. Ah, o sea que son 10 pisos de lo que queda de Adama, creo que es. Que accedes desde la entrada principal. ¡Hostia, qué bien! ¡Oh, Dios mío, qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! No tener que subir más por la torre. Pero qué hermosura. ¡Qué hermosura, por favor! Pues vamos a finalizar todos los juegos justo en estas semanas. Ya digo, el final... Os aviso ya. ¿Qué quieres hacer? Dormir. Os aviso ya. El final de Digimon se viene el domingo. El domingo finaliza Digimon. El domingo finalizamos Digimon Story Ciberputas. Escuchas una conversación. Maldito, hablan del fin del mundo. Hasta los programas de humor de por la noche, la cosa me da mala espina. ¿Todavía estamos con eso? Por cierto, quería enseñarte una revista que ha salido hoy. ¿Una revista? No me digas que hablo de sectas. Léete, le verá que todo es verdad. Es el gran bloque de césped. Yo sí, la única secta que merece la pena. Así que eso, el domingo nos acabamos Ciberputas. Y después de Ciberputas, pues nos vamos a centrar en Persona 3.
A ver si la acabamos, porque hay otro juego que se va a venir en mitad de la semana que viene. ¿Qué frío hace? Debería cubrir mi piel con cromo. Vería tanto como el sol. Bueno, ¿sabes qué es el recubrimiento, verdad? Es un proceso con el que se cubre un objeto con una capa fina de otro material. El estañado se hace cubriendo hierro con latón. Para hacer acero galvanizado y corrugado, se emplea hierro y zinc. Por todas las medallas de oro se fabrican cubriendo una pieza de plata con oro. Así que técnicamente los atletas olímpicos no ganan medallas de oro. En el fondo es una pena. Te voy a descansar. Pero para eso debes cumplir ciertos criterios. ¿Cuál? ¿Para entrar a esa sección de 10 pisos extra? A ver, si... Es decir... Claro, lo que no es... Uy, va, he pasado de lo que ha dicho esta señora muy fuerte. No debes hacerles caso. Esta clase de rumores aparecen de vez en cuando, como una gota de tinta sobre una muestra. No tardan en desaparecer. Y no era muy fuerte lo que me quería decir esta señora. Claro, la cosa está en que, no sé... Supongo que jugaremos hasta... Eso, hasta que salte los créditos o hasta que no haya nada más que hacer. Han acabado las clases del día. Alba, no está... No está nuestra amiga. Supongo que eso, continuaremos hasta... Hasta que... Eso, hasta el límite del juego, básicamente. Fuka tampoco está. Pues vamos a ir con el... Con el otro. Ah, realmente estamos... En el tema de confidente estamos bastante bien. Sus 150 ya cumpliste. Desatar la misión de vencer al Reaper. ¡Joder! A ver, puede enfrentarme al Reaper. Es decir, puede enfrentarlo. ¡Hola! ¡Ay, Dios, me ha pegado! ¡Hola! Yo creo que puedo, ¿eh? Ya está, esto está hecho, gente. Hemos ganado. Hostias. Vale, vale. Ya dejo las coñas. Una vez que lo hagas, la sección se evita esa parte. Pero no vale la pena porque te van a violar al poner un pie allí. Supongo que lo dejaré yo para jugar yo prueba de cámaras alguna vez o no sé. Te voy a Giuseppe, voy a seguir el entreno. ¿Quieres entrenar? Sí. Sí, hay que estar motivado, pero ni más motivado que yo. Venga, vámonos. Te vas a romper la pierna. Te vas a romper la pierna, Katushi. Es decir, para. Oka, pesetismo, el equipo de ismo lo está dando todo. Entrenamiento es duro, pero se ha entretenido. ¡Katushi! ¿Qué pasa, entrenador? Me estás asustando. ¿Qué estás pensando? Solo estaba practicando, entrenador. Pues ya has tenido bastante. ¡Vete a la enfermería! ¡Los demás a trabajar! ¿A la enfermería? ¿Katushi, te ha pasado algo? ¡Claro que no! Claro que no por los cojones. Lo sabía, no estaba a mentir. Se nota que está apoyándose en una rodilla. Sé que también estás metido en esto, Giuseppe. Pues, lo siento, pero tienes que venir conmigo. ¿Yo por qué? Ha sido un chico muy malo. Y saca el látigo ahí. ¡Uch! ¡Uch! Y yo, ¡mierda! Tengo que ser enfermera con Yuko. Es que necesitaría mínimo nivel 85 para sobrevivir. Vale, sí, igual un poquito bajitos de nivel iríamos. Enfermería. Tu padre acaba de contarme lo de tu rodilla. No estás siendo nada prudente, jovencito. ¿Quieres probar la homeopatía? Que si quiero. Será bocazas. Quiero que te retires antes de que vaya peor, ¿entendido? Pues por favor, necesito entrenar. Gaz. Yuko, Giuseppe también. Me has traicionado, yo siempre te traicionaré. Toma un tiempo de descanso, Gaz. Entra a mí. El entrenamiento puede esperar a que te recuperes de todo. No, no tengo tiempo. ¿Por qué te despistas? Te estás precipitando. O sea, pero tú ya te has estado hablando con Katushi, ¿verdad? Algo sabrás. Hostia. No sé qué hacer. Vamos a probar a mentir. Para, no quiero que mientas por mí. Parece que Katushi se siente culpable. ¿Y si le doy a... a mirar para otro lado? Giuseppe, espera, no es asunto todo suyo. Ah, mira, ha sido mejor respuesta. Parece que Katushi se siente culpable.
No quiero que te hayas metido en esto, así que diré la verdad. Yo fui el que le dije a Junpei que te vinieses. ¡Lo sabía! Katos intenta protegerte. Vuestra acción se ha hecho más fuerte. O es una misteriosa. ¿A qué nivel estás ya? Este está como nivel 7 u 8, ¿no? Yo tendré que vender. ¿A qué nivel estás tú? Que desconozco tu nivel. Está a nivel 8. Vale, faltan dos niveles para subir al máximo. Hostia, qué chungo es el esqueleto que tiene detrás. La verdad es que... Y esa es la historia. Intento entrenar, tengo que ganar, o si no... Te comprendo, Kazushi, pero... Así que era eso. ¿Cuál? No sé quién... Los otros del equipo. Me da lo que participa en el torneo regional. Si vas a la competición individual, no tendré que pensar en que va a estorbarnos. ¿Qué dices aquí? Me preocupa Kazushi. Chicos... Dejará que sigas entrenando por ahora y veremos cómo evoluciona la cosa. Porque en verdad no me caes tan bien. Tienes la piel de un color más oscuro y en verdad quiero ver cómo te rompes la pierna. No me pagan lo suficiente. Si ni siquiera le pagan. Por eso mismo. A mí me da igual lo que haga este chaval. ¿De verdad? ¿De verdad vas a dejar que un chaval con la pierna destrozada continúe entrenando? Joder. Joder, mejor entrenador del mundo, tío. Pero tío, que paras. Pero si te digo que pares, lo siento, pero tendrás que hacerme caso. Y quiero que veas a casa. Tu madre no gustaría que te deje quedarte. Lo siento, entrenador, lo siento por todos. Hemos terminado, vosotros, voy al entrenamiento. Ay, Dios, al acabar el entrenamiento tienes que volver a la residencia. Puto entrenador, qué puto amo, tío, qué puto amo. Uy, ¿qué pasa? Aquí estás. Tenemos el Hakurin, ¿te apuntas? Claro. Wow, qué fácil ha sido. Espera, ¿por qué? Mitake Hiko, ¿te acuerdas de nuestra apuesta en Yakushima? Ah, solamente la habrás olvidado. Bueno, pues al final ganas de tú, aunque fuese con Aigis. ¡Ah! Lo de que había quien sea una chica. Bueno, Kijoka ha perdido, ¿verdad? Me ha costado unos 6 meses convencerle. Así que venga, que ya se ha ido todo el mundo, hay que darse prisa. Hostia, ¿en serio? Ya pasa por tener ciber. Es que luego tenemos ciber. Aquí no nos falta gente, nos falta Michuru. ¿Os parece bien pedir un especial? Me parece bien. No, 5 especiales, por favor. ¿No sabes que no tengo suficiente dinero? La clave del especial es un 25% de gato. Y el resto es caballito de mar con un toque de canario. ¿Por qué venimos aquí a comer? Ese sitio más barato. Y además te dan un regalo por cada cuenco. Pero... La clave es el 50% de canario. Y estoy flipando. Aquí no nos ha invitado a la vida ramen. Oh, Dios. Esto me hizo recordar algo del persona transportable. Eso sí, no puedo decirlo. No, sin spoiler, no. Seguramente jugaremos al portable cuando salga, así que eso. Porque como lo van a sacar, como los van a sacar ahora para PC, seguramente el portable lo acabemos jugando. Para llevar la protagonista femenina y ver las diferencias con la ruta esta. Uy, ¿por qué os tengo que invitar a todos? Ah, ya empezamos. Aquí, con una apuesta es una apuesta, afloja. Vale, tampoco he hecho que no pueda hacerlo. ¿Tienes dinero? No, Playboy. Ese artículo es bastante perturbador. La aparición de un mesías al aval el carismático. Seguro que puede en la secta apocalíptica. También salió por todo internet. Ahí va, adivina quién es. ¿Pero qué? Hay una foto de su líder. ¿A qué es Jesucito? Esto, pero si es... ¡Esta calla! ¡Lo sabía! Sabía que era Jesucito. Es Jesús. Me cae algo raro, así que Estrega está detrás de esta secta. Se me ha quitado el hambre. Y si no sale en español, hay un decente parche en español. Solo encontré un bujo en el juego. No, es decir, en principio los tres juegos que salen
salen traducidos oficial al español. De hecho, la traducción del Persona 4 Golden la han parado porque sale la traducción oficial. Es decir, por eso, es decir, que portable, Golden y, bueno, Royal ya estaba en castellano, así que por eso da igual. Y eso. ¿Y cuál bug encontraste? Por aquí los bugs que hemos encontrado han sido la duplicación infinita de objetos. Escuchad lo que dice. La humanidad está atrapada por los pecados del odio y la ira, pero pronto se decide en una salvadora para romper las cadenas que nos atan y elevarnos a nuevos límites. Este gran ser es Nyx. He contemplado su gloria y me ha bendecido con un poder inimaginable. Con Nyx no existe el dolor ni el sufrimiento. ¿Cómo no dices saber lo de Nyx? Después tengo que Nyx salvar el mundo, eso no es verdad. No creo que piense eso. Para él todo esto no es más que un juego. Me cago en su... Pero hay otras personas que aún habiendo recibido su bendición no le entienden. Aún tienen el mismo poder que yo y aún así abusan de él para su propio beneficio. Estos malhechores son los culpables de todas las desgracias que hemos sufrido recientemente. Espera, ¿se refiere a nosotros? Si no gritas tanto. Pues perdón, ¿y por qué lo llaman carismático? ¿Cómo se ha vuelto tan popular así de rápido? Es Jesús. Bueno, Jin es bastante conocido por internet. Solo que se le da bien meter didaña. Sí, te apuesto lo que quieras a que la planeado su ascenso a la fama. Esto me pone enferma. Hermanos y hermanas, continúe con los preparativos para la llegada de Nyx, pero no temáis a quienes profanen este regalo. Nyx os pondrá en su sitio. Que vuestros corazones llenen de paz hasta la llegada de vuestra salvación. Bienaventurados aquellos jubilosos por la llegada de Nyx. La revolución ya está aquí. ¿Revolución? La gente no se la va a tragar, ¿verdad? Todos aquellos que han cambiado el futuro a lo largo de la historia siempre han sido carismáticos. Hasta que llega el artículo, parece que Jin y Takaya desaparecieron tras la entrevista. Están muertos en una cuneta. Bueno, se lo pueden haber ido a un lugar. El Tártaro. Seguro que lo tenían todo planeado. Las palabras de Takaya han alterado la atmósfera de toda la ciudad. Aunque no lo quieran admitir, tienen miedo. Ya. A ver, ¿qué otra razón hay para que todos se traguen las tonterías que va predicando Takaya? Supongo que la gente necesita algo loco que creer. Bueno, me explica por qué ya hay esta sensación en el ambiente. ¡Vamos a morir todos! ¡Joder, Junpei! ¡Qué ánimos! De repente levanta los brazos en plan... ¡Todos vamos a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todos vamos a morir! ¡Es el fin del mundo! De verdad es tan sorprendente. El hecho que toda vida acaba no tiene nada que ver con Nyx. Ya, eso es verdad. La muerte es algo normal en el ciclo de la vida. Es que no nos aumentó los humanos. Hay gente que no lo asimila. Supongo. Si soy sinceros, si toda esta movida no hubiera pasado, yo no me habría planteado mi propia muerte. Pero ya que nos hemos decidido, ¿por qué no lo dejamos? Nuestro objetivo es Nyx. Si Strega se entromete, nos tendremos que librar de ellos también. Tiene razón. De todos modos, seguro que nos cruzaremos con ellos por el Tártaro. Si mire como se mire, para ellos somos un obstáculo. Pues poco los he visto yo en el Tártaro. El día prometido llegará pronto. En 19 días más exactamente. Sí. Tenemos que hacer todo lo que podamos de entonces. Sí, necesitaremos mucha energía, así que a jalar. Perdona, Volha, acuérdate, por favor. No te importa, ¿no, Kihiko? Junpei, no te olvides de que tienes que comerte la mitad de lo de Aegis. Ah, no te preocupes, me muero de hambre. Ah, claro, ¿Aegis no puede comer, en serio? Más te vale comértelo todo. Ok, pues guardar partida y a dormir. Porque mis noches son así, dormir. Pero con menos stands. Aló, bienvenido de vuelta, Ink. La verdad es que sí que es lo que los... Una vez que has mejorado el personaje y has acabado con todos los conscientes nocturnos, realmente las noches se te quedan un poquito descolgadas. No sé qué hacer muy bien. ¿Quién me llama? Ahora sí que tienes un segundo. Claro. Hoy hubo rezo en casa. ¿Ustedes tenéis eso? Depende de lo que te refieras. Es decir, si te refieres a rezar de Padre Nuestro que estás en los cielos, sí y no. ¿Quieres hacer este domingo? Te odio. Bueno, el farmeo. Chachi, te veo este domingo, que no se te olvide. Que os parece emocionado.
Rezar por los muertos. Sí. Es lo único que hay. Sí, bueno, aparte de eso. Es decir... que, no, vale, que banquetos no hacemos, es decir... Banquetes no hacemos. Aquí lo que se hacen es, pues de vez en cuando se suelen hacer... que hay que pagar, por cierto. Es decir, que mucho la iglesia, el sí, sí, estamos para los feligreses, estamos para ayudar al prójimo y lo que sea, pero paga la misa. O si no, no se hace. Y es como si alguien ha fallecido y quieres que se le recuerde, te vas a la iglesia, pagas... Y entonces le dedican un... Es que ni siquiera es una misa especial. Es solamente una misa normal. Pero de repente en mitad de la misa te dicen, vale, hoy vamos a recordar a no sé quién que nos han dicho que era muy buena persona. Y esto. Y aunque se ha marchado, recordad que ahora Jesús está haciendo no sé qué. Porque según esta parábola, dices, eso es una mierda de recordatorio. Eso es una puta mierda de recordatorio. Es decir, has dicho los nombres 2 segundos y has metido a Jesús de por medio con calzador. Eso es una mierda de recordatorio. Giuseppe, oye esto. ¿Qué pasa? Da igual. Yo quería parecer un poco nerviosa. A lo mejor debes hablar con ella. Aquí hacemos el rezo y cocinamos algunas cosillas para compartir. Bueno, aquí si no pagas, no hay misa para ti. Hola, Giuseppe. ¿Estás disponible al finalizar las clases? Por ahora sí. Entiendo. ¿Te gustaría que te acompañe a casa? Quiero estar a tu lado. ¿Pero de qué dices? ¿Quería pasar un rato contigo? Bien. ¡Ciber! ¡Sex! ¡Tenemos sex! El mejor tipo de ciber. Anda, que hablar las clases. A ver, que vamos a quedar con la amiga y vecina Igis. ¿Igis quiere estar a tu lado? Igis está mirando los ojos. Acepta la proposición. Nos vamos... Aegis parte contenta. Aegis era Erika todo el tiempo. ¿Por qué? Porque era ciber. ¡Hostia, perros! Varios perros callejeros se han rodeado. ¡Oh, no! ¡Es una emboscada! You never see it coming. Na na ta, na 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 na. La surprise. You never see it coming. ¡Hostia, canes! Parecen enfadados. Son los perros que suelo ver en el santuario. ¿Y por qué me ladran? Koromaru, hemos hecho eso. O como en allá, Chakurra. Chakurra o Sakurra. Depende. Oh, wow. Un momento, no estamos maltratando a Koromaru. Es cierto que no está ayudando a nuestra lucha, pero... ¡Wow! No, es verdad. Estos perros son viejos amigos de Koromaru. Como últimamente ha sufrido más heridas durante nuestras intenciones. ¿Qué podemos hacer para que lo comprendan? Intenta explicárselo. Esto no es más que un malentendido. Arr. No parecen atender a razones. Chakurrak, ¿a quién se les ocurrió? Pues a alguien. Por favor, no estés enfadados. Calma. ¿La ha mordido? El perro ha mordido a Igis. ¿En serio? Ah... Lo lamento mucho, mi mano es muy dura. Hombre, sí, es una cibermano. Ahora entiendo. No extrañar que ven de mí. Les confunde que mi cuerpo no es natural. Canoa sonaba hasta mejor. ¿Sabes lo que es canoa? Canoa. En efecto, canoa es canoa. Espero que no se haya hecho daño. Últimamente estaba pensando en una cosa. Aunque mi corazón se vuelva más humano, mi cuerpo será mecánico para siempre. Evidentemente fui diseñada para esa forma. Es una mano que dispara balas. Ya, tío, es el mejor tipo de mano. Haces piu piu. Pero no soy bastante fuerte para ser un arma ni lo de... Para ser un arma ni lo demasiado blanda como para hacerme... no soy lo bastante fuerte para ser un arma ni lo demasiado blanda como para hacerme pasar por humana. No soy ni una cosa ni la otra, ni máquina ni humana. No es verdad. O se cambia el brazo por un cañón. O por un rifle francotirador. Pero... Lo siento, Giuseppe. Muchísimas gracias. Tienes razón. Aunque no soy capaz de explicarlo, tengo que ser fiel a mí misma. Aegis sonríe forzosamente. Siento mucho haber dicho estas cosas. Si no me hubieran creado, no habría conocido a Sex. Yo sí te incluyo a ti. Si puedo estar a tu lado, no habrá nada que pueda perturbarme. No es un cierto efecto de Aegis.
notas un cierto sex. Hostia, ya sé que sería sex o algo así. Pero me parece más gracioso decir sex. Este es el arcano 20, Eon. ¿El arcano 20 es Eon o se lo han inventado? Clay Kiss ha llegado a nivel 3. Debe explicar a los perros nuestra situación para que la entiendan. Demuestre que vuelves a correr peligro. ¿Y por qué no traes al perro? Hasta luego, si me disculpas. Te despides de Higgs y vuelves a la residencia. León, existe, pero es de otro tarot. Curioso. Hola, ¿qué tal el día? Ya estamos a mediados de enero. Como ya es 13, nos quedan 18 días. Vayamos a ir al Tártaro. Aunque esté forzando la máquina, quiero hacer todo lo que pueda. Entonces explica Leoya, Leonak. La verdad es que eso no entiendo muy bien el porqué. ¿Sabes qué es lo más gracioso? ¿Que sabes cómo se escribe ventana? Sí, exacto. Leioa. Es simplemente cambiar lo que es la I de lugar. Leoya, Leioa. De hecho, la pronuncia es exactamente la misma. Es como en estos juegos de palabras de inglés. Lo sé por la banda Leioalak. Yo lo sé por los Windows, que me quieren vender mis ventanas para mi Windows. Joder. Ojalá que me vuelvan. Es decir, ojalá que me vuelvan a llamar para ofrecerme ventanas para mi Windows. Porque es que el día que vuelvan a llamar para ofrecer eso, voy a grabar la puta llamada para mostrarla. Porque es que de verdad es buenísimo. Es buenísimo de le estoy ofreciendo ventanas a su Windows. Y yo, bueno, a ver, supongo que Windows necesita más ventanas. Es más, ahora que lo recuerdo bien, Aeon es la arcana del juicio en ese otro tarot. En sí tienes una arcana repetida. Genial, puedo intercambiar una arcana. ¿Alguien tiene un arcano que yo no tenga? Como los cromos. Escucha una conversación. La vez que fui al Polonia me dieron un panfleto. Es mismo que he pegado por media ciudad. El del logotipo de Nyx. Sí, ese, la verdad es que me gustaba el diseño. Y lo que me dio el folleto parece interesante. A lo mejor me lo pregunto la próxima vez. Quiero unirme a un culto raro. Aeon es más bien una arcana alternativa. Procyon Visuals. Procyon. Muchas gracias por el follow. ¿Quién está en la cuenta de Procyon? Muchas gracias, hermosos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Besazo para el equipo de Procyon. No se baraja en la clásica del tarot. Han acabado las clases del día. ¿Quién está ahí al mando de Procyon ahora mismo? ¿Vais a hacer hoy directo? ¿Puede ser? ¿Por casualidad? Fuka no está. Pues si Fuka no está, vamos a quedar con él. Con el amigo aquí. Con el amigo y vecino. Joder, no me sale él. Ah, mira, está Yukari. Que le den por culo. Está Yukari. Fuera. Es que Fuka debería centrarme en ella, que le falta poquito. Yukari está a la mitad. Otro, los de Procyon. Sí, Procyon Visuals. Es Procyon Visuals. Equipo de autismo. Que tengo bastantes. Aunque son así empezados. Hostia, de Michuru no ha avanzado nada con ella. Debería ir a ver a Michuru. Ya iremos a ver a Michuru. Ya iremos con ella. En algún momento. En algún momento iremos. Josep, estás ocupado. Quería hablar un poco contigo. Yukari parece nerviosa. Hazte la proposición. Gracias. Yukari parece aliviada. Entonces podemos ir a la azotea. Que por eso, Ink, Aeon pertenece a la baraja de Thoth, la cual reemplaza algunas arcanas del tarot que más conocemos. Ahí sí que yo no tengo ni idea, así que yo no puedo decir. Ink, una pregunta rápida. ¿Tú conoces qué objeto servía para curar el cansancio? Es decir, dijiste algo de que había un objeto aquí que curaba el cansancio.
¿Sabes cómo se consigue o es más un objeto random que aparece yo que se porta a y ya está? En sí, Juicio y Ian son el 20. Curioso. Azotea. Sopla una suave brisa. Y te empuja. La vendedora de escuela lo vende. ¿Lo del cansancio? ¿En serio? No jodas. Oye, ¿te acuerdas de cuando los tipos me robaron la cartera y fuiste a ayudarme? Siento un enfado contigo. No quiero tener que depender de otros, quiero resolverlo yo sola. Pero al final acabé necesitando tu ayuda. No te lo dije, pero me alegré que llegases. No creo que pudiese decirle esto a nadie más, Giuseppe. Gracias por ayudarme aquella vez, te lo agradezco muchísimo. De nada. Sí, pero solo por unos días. Y luego ya no tienes estar. Vale, pues igual ya no. Pues igual no, no. Ah, pues igual ya he llegado tarde. Bueno, mañana vamos a mirar. Brotas un sonrisa de la cara. Si te sentido cariño por parte de Yukari. Vuestra amistad ha mejorado. Igual en época de exámenes. Igual tendría que haber venido a mirar en época de exámenes. Que eso habría tenido sentido. Para los exámenes no cansarte. Tendría que haberlo mirado en ese entonces. Es que la tienda de la escuela, como no tenía nada, y la ignoré muy fuerte. Y me incluyó Yukari y subió al nivel 6. Parece que tu relación con Yukari está volviendo más seria. Puede que le moleste, quedes con otra chica. ¡Yukari, por Dios! ¡No me jodas! ¡Por Dios! ¡No quiero tener que pasar por esto! Bueno, pues me he quitado encima. ¡Que quiero quedar con Aegis! ¡A la que tarde es! De ti es bola de ciencia. ¡Te odio! ¡Por Dios! ¡Quiero quedar con Aegis! Bueno, Aegis no es una chica, es un robot. Y... igual lo perdona, bienvenido. Igual lo perdona porque es un robot y no es una chica. Bueno, es una sexto. No sé si lo perdonará. Ay, Dios. Y solo, bueno, está el... Perdón. Perdón. Todas las chicas con social links aquí se pondrán a añadir si te ven con otra. Me parece que no. Me parece que Fuga no. Fuga no me suena que dijese eso. No me suena. Igual si lo dice. Me llama. ¿Yo qué es ese momento? Por Dios, déjame vivir. ¿De qué se acerca este domingo? Entonces, incluso Fuka, pues entonces lo ignoré muy fuerte. ¿Y has hecho planes para ese día? ¡No, no, 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 no! Rechazar la proposición. Ah, bueno, entonces lo dejamos para otro momento. No me acordaba que tenía ya planes. Joder. Pues menos mal que el juego me lo recuerda. Joder, menos mal que el juego me lo recuerda, si no podría haber realidad muy fuerte. Menos mal. Eran con Kaz. Es verdad, era con Kaz. Joder, no me acordaba de Kaz. De Kazushi. Pobrecito, no me acordaba de él. Pues a Fuka le ignoré muy fuerte, entonces. Pobre Fuka. Hola, Aegis. Hola, Giuseppe. ¿Estás para finalizar las clases? Por ahora sí. Entendido. ¿Te gustaría que te acompañe a casa? Quiero estar a tu lado. Yo supongo que con Aegis no tendrá problema, es decir. ¿Eh? Es el robot, es decir. No creo que. No creo que se ponga tensa. Y finalmente, el 24 de septiembre, acabó la rebelión de Satsuma, poniendo fin a la época de los samuráis. Vamos a tratar el siguiente capítulo y yo hablaré del proyecto de Sengoku. Queda mucho por cubrir. ¿Queréis una historia más reciente? Todavía estáis en segundo, ya tendréis tiempo para la historia moderna en tercero. Pues no dejan de decir que se acerca el fin del mundo, pero no os preocupéis, que todavía paséis otro año por aquí. Por, es que no prestéis atención, Japón ha servido de todo durante muchísimo tiempo. Tengo otras cansado. Unas metajas de estas minimisas anuales. Comes como última cena. Y luego te matan. ¿Quieres echar una cabezada? Mantente despierto. En fin, hemos pasado el periodo Kamakura. ¿Queréis saber cómo se formó el Shogunato Kamakura? Pues ahora os lo cuento. A ver, hombre. No sé si es una misa de recuerdo. Estaría bien cebarse así. Es decir, no sé. Estás recordando a alguien fallecido. Igual es como un poco, no sé, raro el que te pagas a comer como un cerdo, pero bueno. Ya digo, no sé cómo es la costumbre, es decir, no sé cómo es la costumbre. Igual es otra forma, no tengo ni idea, así que
No podría decirte. No sabría decirte. ¿Por qué estás enfadada? ¿Qué cojones te pasa a ti? Que tienes que comportarte de forma rara. ¿Pero qué te pica a ti? ¿Por qué? ¡Cómeme los huevos, Fuka! ¡Cómeme los huevos de verdad! ¡A ti que te dan por culo, francés! ¡Joder! ¡Odio! ¡Odio este juego! ¡He venido a comprar! Porque la ignoraste. Punto de acuerdo, para una chica. Deme 5, ya las duplicaré. Pues sabes qué, Fuka, te voy a ignorar mucho más todavía. Ya iré a echar un palito al santuario. Ya que me quiten 5.000 yenes. Ya. No se restará el social link, ¿no? Vale, rango 8, sigue estando en rango 8. Pues ya iré a desinvertirlo. La 3F es el único con esa mecánica, si no recuerdas mal. Pues menos mal, por Dios, menos mal. Menos mal. Ya iré a echarle el palito y ya está. Extracto de Japón, septiembre de 2010. Dei Azuma, Jishin o el gran terremoto del este, el único que alcanzó 7 en la actual escala Shindo, desapareciendo familias de la costa pacífica de Japón. Correcto. Y de hecho, no hace mucho, tuvieron otra catástrofe natural, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, a ver, no hace tanto, me refiero a hace ya unos cuantos años. ¿Pero fue un maremoto, puede ser? ¿O un tsunami, algún tipo de inundación o algo así, puede ser? ¿Igual fue por 2018-19? Me suena que hace algunos años hubo también algún tipo de desastre natural, de algún tipo de maremoto o alguna cosa relacionada con el mar o con el agua. En plan, si no reparas el social link, este se rompe y se te prohíbe hacer fusiones de esa arcana. Pero lo pueda reparar cuando yo quiera, ¿no? Es decir, o tengo que ir a repararlo ya sí o sí por narices. Es decir, si puedo no repararlo ahora, es decir, puedo lo que es ir otro día. A ver, podemos hacer lo siguiente, podemos hacer esto. Puedo hacer un guarda prototipo y si mañana no hay que quedar con Aegis, mañana voy a repararlo. Y ya está. Yo sé que quiero estar a tu lado. Está mirando a los ojos. Aceptar. Muchas gracias, nos vamos. Y siendo uno, un archipiélago. Y siendo uno, un archipiélago. Dos, estar entre tres placas tectónicas. Y tener el océano de un lado y el mar de otro. Viendo dónde estás ahora mismo, no vale la pena. A ver, que pudiera repararlo. Es decir, no sé si en el rango 8 se romperá fácilmente o no. Es decir, iré mañana al santuario. Ya no sé si lo ves ante todos profesionales. Aunque el miedo los adopte. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, lo tienen. Claro, supongo que después de tantas catástrofes naturales y de estar en una zona tan catastrófica, por así decirlo, supongo que desde pequeños les inculcará un. Lo que es un. Joder, no me sale la palabra. ¡Ah! Unas medidas de prevención para mantener la calma y saber qué hacer en todo momento. Disculpad, ¿puedo distraeros un momento? ¿Habéis visto una gata por aquí? Se llama Schrödinger. Y no sé si está viva o está muerta. Es blanquita, con manchas y muy encantadora. Me distrajo un segundo y la perdí de vista. No sé dónde habrá ido. La tiene una ciberputas. Está casi tan vieja como yo, así que dudo que haya ido muy lejos. La encontramos en el agua flotando. ¡Hostias! ¿Una gata blanca con manchas? ¿Has visto alguna, Giuseppe? No la he visto. Entiendo, estoy nerviosísima. Espero que mi Missy esté comiendo bien. Gracias por vuestra ayuda. Seguiré buscando. Hasta la gata que hay que alimentar. Educación anticatástrofe. Eso está bien. Una gata blanca con manchas llamada Missy. Si no te importa, Giuseppe, podríamos prestar nuestra ayuda. Parece que el distanciamiento hará que la anciana sufra. De acuerdo, no tengo ganas. Hostia, que se llama la gente. Bien. ¿Cuál es la frase que se utiliza en estos casos?
de lo que os recoge siempre en tempestades. Sí, esa es. Aegis parece contenta. Podría tener más hambre que, el gato de un óptico. O era, o era de un ciego. Da igual, démonos prisa. O como dirían allí, Bosai Kyoku. A ver, eso está bien. La verdad es que ese tipo de educaciones deberían darse en, todos los países. Estén o no estén en zonas catastróficas, debería darse en todas partes. Porque nunca sabes qué podría pasar o cómo podría reaccionar. De hecho, aquí en España hubo hace unos años... Bueno, hace unos años. Creo que fue ya pues por 2015 o así. Hubo un terremoto. 2015 o igual incluso antes. Igual por 2013 o así. Hubo un terremoto en una zona de aquí España que se cayó una iglesia entera y varias cosas más. Que, a ver, no un terremoto exactamente grande, pero sí que hubo varios desperfectos. Es decir, hubo varias viviendas que se cayeron, una torre que se cayó, una iglesia que también se cayó. Y claro, fue un momento de pánico en el que la gente no sabía cómo reaccionar porque, coño, España en sí mismo no está en una zona de que debería haber terremotos y eso. O por ejemplo, bueno, ¿qué coño? Si hace poco ha sido lo del volcán. ¿Qué cojones? Y la gente ahí en panic, sí, sí. Y hace poco ha sido el volcán, es decir, en 2021, a finales de 2021 ha sido el volcán, no me acordaba yo. Que entró en volcán, en erupción, el volcán de La Palma de Gran Canaria. No, no Palma de Mallorca, sino Palma de Gran Canaria. Y la gente en primer momento, pues a ver, con pánico. Pero es que luego lo peor no es eso. Lo peor no fue el pánico. Lo peor fue luego lo que vino después del pánico. El... Ah, bueno, no es tan grave. Vamos a acercarnos a la lava. Bueno, lo más cerca posible del cráter. Hacernos fotos y selfies. Y es como... ¡Me cago en vuestra madre! Pero... Unos con exceso de miedo y otros con falta de miedo. ¿Cómo coño vas al volcán a hacerte selfies? Es de ser normales. Es de tener un poquito... Un poquito falta de neuronas y falta de materia gris en la cabeza. No hay ni rastro de ella. Puede detectar reacciones hostiles como las de las sombras, pero esto... Soy inútil, ¿verdad? Lo siento, yo quise comenzar esta búsqueda. No sirve de nada. ¿Cómo puede una máquina como yo sentir lo mismo que una persona normal? Está anocheciendo, deberíamos volver a la residencia. Muchas gracias, Giuseppe. ¿Subnormal? Va a decir algo peor. Me alegra que has dedicado tu tiempo a complacerme con esto. Las personas no tienen ni aire en el cráneo. Alguien se está sonriendo. Por copias nos comparan esos retrasados con nosotros, los retrasados reales. Es que yo ni siquiera haría esa comparativa, es decir. Yo ni siquiera haría esa comparativa y yo no. Y yo desde luego no llamaría así a personas que tienen algún tipo de lo que viene a ser anomalía. Es decir, porque yo he estado con ellos, es decir, yo cuando hice el grado superior. Una de las clases que tuvimos y que teníamos que hacer era estar con personas de necesidades educativas especiales que tenían autismo, Asperger o síndrome de Down. Y esas personas eran muy capaces, eran literalmente, esas personas eran más capaces que muchos de los que estamos en el grado. Simplemente, pues eso, aprendían de forma diferente. Es decir, igual en vez de aprender sentados en un pupitre, pues tenían que aprender, pues... Cocinando, por ejemplo. De hecho, es lo que más hacían, cocinar. Aprendían muchas veces con la cocina. Aquí, por ejemplo, ni dices daño a un terremoto. ¿Qué es el chiste? No hemos tenido uno en 230 años de independencia. Dios, aunque no fue uno fuerte, solo 5,5. Es más, en sus insultos subnormales comparados con esas clases de gente que se toman selfies cerca de un volcán. Es que, ¿quién coño va? Es que te paras a pensarlo y dices... ¿Quién es el loco? ¿Quién es el...? No sé, es que ¿en qué momento te levantas por la mañana? Te estás tomando tu colacao, tu café o lo que sea. Miras por la ventana y dices... ¿Sabes lo que me apetece hacer hoy? ¿Me apetece? Ir a hacerme un selfie a un volcán. Joder. Es un planazo, tío. Ideal. Volveré por mi cuenta, necesito tiempo para pensar... Lo siento, y además me invitaste a salir. Decís volver a la ciencia. Porque postura... Venga, pensemos un segundo. ¿Qué tan tonto tiene que ser para sacarte una selfie en un puñetero volcán? Es que te paras a pensar... Saludos. Digamos ya esta noche al teatro. Te empujaría yo mismo. Ha pasado un tiempo desde que lo sugerí por última vez. He estado confundida desde que estuve en el laboratorio, pero ya no lo estoy. Quiero luchar a tu lado. Y es que, de hecho, en los...
en las primeras horas y los primeros días de erupción se hizo perfecto, porque los bomberos y las fuerzas de seguridad hicieron muy bien en evacuar a todo el mundo rápidamente y llevarlos todos a un lugar seguro, y no hubo ninguna víctima. Y de hecho no sé si hubo alguna víctima. Déjame que lo mire. Víctimas. Erupción. Volcán. Erupción volcán. Palma. Gran Canaria. Vale. Dice aquí. Para mí eso no es posible. Un centro de 50. Vamos a no llamarla así, ¿vale? Solo uno según un trabajo estable. Y eso es de. Porque los que tienen un retraso menor se van a trabajar. Y los otros que son igual de capaces hacen su retraso. Como excusa para seguir con ese centro. La mayoría son capaces. ¿Tienes idea? Pero con ganas seguro que sales adelante, macho. La vida es esforzarse. De eso es correcto. A ver, tengo aquí los datos. Tocar los huevos, de verdad. Ah, dice aquí. A ver. Dice. Gracias por el spam. No quiero esto. Dice aquí. Que en el volcán. Es decir, hubo 259 muertes durante la erupción. El doble que en 2020. ¿Vale? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? Con la mortalidad. Claro, pero quiero saber cuál es la causa. Es decir, por intoxicación, muertos en la lava. Poder estar relacionado. Claro, imagino que por intoxicación habría varios. Claro, lo único que dicen es que los que han muerto ha sido eso, por intoxicación. Es decir, básicamente eso. A mis compas, los HP que tienen de 30 a 50 años, que llevan su vida metidos ahí, y usan sus retrasos para justificarse. Son listos cuando quieren. Claro. Pero, es que eso es como todo, es decir. Y son capaces. Es que eso es como todo. Eso he visto yo gente. No exactamente con eso, pero. Personas. Es decir. Voy a tomar tu ejemplo y lo voy a extrapolar a algo que me ha pasado a mí. Es decir. Voy a extrapolarlo. Extrapolar sería lo que es coger el ejemplo y usarlo para otra cosa. Es decir, a mí me ha pasado eso de por ejemplo, nosotros siempre hemos sido muy humildes, hemos tenido un dinero muy justito, hasta hace relativamente poco, no ha sido cuando he empezado a poder gastar en caprichos para mí, en cosas para mí, desde hasta que no empecé yo a trabajar hace ya 10 años. No es cuando yo he podido empezar a comprarme cosas por mi cuenta y tal. Siempre hemos sido muy justitos. Y yo he visto a personas que les han dado becas, que siendo capaces de trabajar han pasado de trabajar, han dicho no quiero trabajar, aún siendo capaces de trabajar, y pasar y recibir becas aún no necesitándolas, y de mientras vosotros pues sufriendo. Eso. Pues sé mejor que ellos. Escala común que te mirenles con cara de patético. Exacto, hazles como yo. Pues me castigan por ello. Listie, los tienen demasiado mimados. Un buen señor Seba que trabajó con su padre y ahora lleva su propio negocio, ¿sí? 10 años. 10 años trabajando. 10 años que no han cotizado una puta mierda. Por estar trabajando en la sombra. 10 años en los que no me llevo un nada. Que te paras a pensar y dices, joder, que son 10 años, que con 35 años trabajados ya te puedes jubilar. Y cago en la puta, que eran solo 25 años más.
¡Ah! Ni de echarle ganas. No, no, ver euros sí, es decir, dinero me llevaba. Muy poquito, realmente muy, muy poquito. Pero joder, es que me cago en la puta, que no sale ningún sitio reflejado que está trabajando 10 putos años. Y dices, joder, qué rabia, tío. Vamos a echarle... Era aquí, ¿no? Cambia la suerte en una relación. ¿Quieres sacar un papel? Sí. ¿En qué lo quieres pensar? En compañera del instituto. Fuka Yamegishi. Sacas un proyecto con la esperanza de mejorar. Es un mensajito de, un mensaje divino. Parece que esta joven quiere contarte algo. Deberías escucharla. Rogar a los dioses no ha servido de nada. ¡Tu puta madre! ¿Cuándo pagas el alquiler? Para anotártelo en el calendario. El mes que viene. Hoy tendrás muy buena suerte. Ningún problema económico. Muy buena salud. Hay algo dentro. Obtienes amuleto. ¡Has encontrado 100.000 yenes! Parece que estás de suerte. A ver... ¿Cuándo hice la carga? Es que no me acuerdo cuándo hice la carga, me cago en la puta. Vamos a cargar, vamos a cargar. Vamos a cargar. Vamos a ver con Fuka. Me cago en la leche. Te odio, Fuka, te odio. A ver... ¿Qué dices? Giuseppe, vamos a estar contigo una cosa, tranquilo, será breve. Lo siento, pero no puedo hacer las cosas de esta manera. Parece que no hay forma de evitar una disputa. Pues trabajo, pero no está muy disponible. Los trabajos, que los... Es simplemente... Junto con un rebaño, los vigilan día y noche sin parar, básicamente. Nos educan para hacer trabajos forzosos. Y eso está mal. Y eso está mal. Realmente, eso es... De hecho, eso creo que es denunciable. Zotea. Giuseppe, no sé ni cómo decirlo. No, muy bien. Si necesitas nada para mí, entonces... Solo es un malentendido. ¿Un malentendido? Oh, perdona por sacar conclusiones precipitadas. Confiere más en ti, Giuseppe. Dejemos que tú vuela como estaba antes. Has arreglado tu relación con Fuka. ¡Uf! El caso es que has dejado de estar invertido. ¡Uf! Pasa un borracho extraño de noche. ¡Joder! ¡Uf! Crisis evitada. Crisis evitada. Bueno, tenemos que hacer 100 muñequitos pequeños. Para cada centro son 5 centros. En total, 500. Si un buen tiempo, tengo confundida, me lo estoy y lo he a tu lado. Ay. Y de hecho, sí va a ser un buen momento para ir a Tártaro. Claro, pero es que... Lo que digo, es que ese tipo de trabajos... Realmente... Es que es eso. Seguro que hay en alguna parte que te dice que eso es ilegal y que eso es denunciable. Pero claro, la cosa está en que hay... Por favor. Que hay muchas empresas... Que se aprovechan de esto, es decir. El que yo soy cajero en medio tiempo. Sí, la cosa está que aquí en España hay una serie de ayudas a empresas que no ganan mucho. Hay una serie de ayudas a empresas que si tienes a ciertas personas con discapacidad trabajando, le dan dinero a la empresa, le dan como unos bonuses. Que básicamente es un extra que se queda el jefe, es decir, que no lo repartes. Es decir, te dan ese. Básicamente te dan ese extra para que puedas mantener una atención especializada a esa persona que necesita, que tiene necesidades especiales. Pero no lo hacen. Y básicamente tienen a esas personas con necesidades especiales trabajando de alguna cosa que no debería estar trabajando, en plan esclavo. Y el dinero se lo quedan ellos. Y de hecho eso es denunciable. Eso es denunciable. Los trabajos lo dan esos latinos que piden muchos derechos. Yo nunca he visto a latinos pedir esos trabajos. Lo que he visto ha sido a típicos magnates empresariales. Decir, sí, sí, ahora vas a hacer esto.
Ay, por Dios. En este caso no nos dan nada, ya que no estamos trabajando en principio. Pues deberían daros. Debería ser. Están poniendo un muñequito gratis. Pues deberían daros. Es que de hecho creo que es ilegal. Creo que es ilegal. Estoy bastante seguro que eso es ilegal. Vamos a hacer raid. Tengo que encontrar aquí una personita. Que está jugando a persona. Así que vamos a apoyar persona con más personas. Apoyamos persona llevando personas, como debe ser. Un muñequito gratis, así que... Nos vemos mañana con más y mejor. Hermosos, mañana otra vez con persona. Poder salir en el Discord. Nada, 5 minutitos. Buenas. Te mando unas personitas.